Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Acá su amigo Ser Daniel Juan y un nuevo video. Pues bueno, esta vez me vengo a pasar el episodio extra de Hunk de Resident Evil 2 Remake del año 2019. Y pues bueno, como ustedes saben, este fue uno de los mejores remake que ha salido últimamente del Resident Evil 2 de 1998. Y pues bueno, como ven aquí podemos controlar a Hunk, que lleva el virus T y es el último superviviente de todo el escuadrón. Entonces, bueno, vamos a ir a que nos extraigan para que nos sacan de Raccoon City antes de que toda la ciudad la huele en el infierno. Y pues bueno, vamos a empezar aquí matando a este pequeño amigo. Bueno, ya había matado más, pero bueno, rápidamente aquí nos vamos a subir. Por cierto, si ustedes notan que se empieza como a trabar, es por lo que estoy grabando y jugando al mismo tiempo, ya que mi computadora pues es una portátil y no aguanta mucho. Pero bueno, aquí vamos a coger estas escaleras, las cuales nos van a salir unos cuantos perros, y esos perros yo recomiendo que ustedes se vayan por todo el borde de la derecha, y cuando lleguen a cierto punto volteen así rápidamente. Como ven, ese perro nos tira un mordisco, entonces es preferible esquivarlo. Aquí rápidamente vamos a intentar matarla a ella. Mierda, no la maté. Esperen, matamos a este perrito. Esta ametralladora pequeña sí es muy fuerte. Aquí nuevamente, ahora sí, ya la matamos. Vamos a ver si puedo matar a esos 1, 2, 3, 4 perros. Ah, mierda. No, más bien terminemos esas dos balas de la Magnum. Ahora sí, vamos a equiparnos la ametralladora y mierda. Bueno, no se preocupen, aquí le quedamos un cuchillo de defensa. Y ahora rápidamente le metemos unos cuantos disparos. Listo, aquí nos viene el otro perro. Le recomiendo quedarse aquí en zona segura, que es esta esquina en donde yo estoy. Y listo. Bueno, ahí ya nos viene otro amigo, pero pues con un escopetazo y ya está fuera. Listo, fuera. Bien, vamos a recoger el cuchillo que nos sobró por ahí. Y vamos a equiparnos el cuchillo por si las moscas, ya que vamos a ir a una parte donde hay unos zombies. Bueno, vamos a ver. Generalmente yo los paso derecho, no me pongo a matarlos. Si se demoran tan siquiera un segundo en esta parte, los van a agarrar. Esperemos que no me demore, pero igualmente llevo el cuchillo de defensa. Entonces me paso a uno. Ah, mierda, ya me demoré. Me van a coger y sí. Rápidamente le quedó el cuchillo y adiós. Ahora sí, seguimos avanzando. Ahora vamos a ver una parte que es como inevitable que nos no nos den, pero yo tengo un truco para poder pasar desapercibido, pero eso sí hay que gastar una bala de la Magnum. Entonces vamos a cargarla. Y bueno, vamos a hacernos justamente, esperen, aquí. Y cuando su compañero esté próximo a llegar al otro, le metemos el disparo en esa bola que vimos. Y pues como ven, ellos dos quedan trancados y nos dan una brecha para poder escapar por un lado. Bien, vamos a continuar. Aquí nos va a venir un zombie. Este sí lo voy a pasar por la espalda, aunque tengan cuidado porque hay muchas veces que él no está así desprevenido. Listo, rápidamente vamos a abrir el ascensor y vamos a subir. También hay una parte donde necesitaremos una granada cegadora. Vamos a equipárnosla. Y listo. Rápidamente vamos a ir allá arriba. Bueno, cuando abramos la puerta la cogemos y la botamos de una. Y a lo que estalle, me voy a equipar una granada de estas, de las normales. Listo, prendemos la linterna. Como ven, pasamos desapercibido. Ahora nos va a venir un leaker. Aquí les recomiendo utilizar la ametralladora, ya que con la ametralladora no nos demoramos tanto en matarlo. Solo son unos cuantos disparos y listo. Como ven, ya está muerto. Vamos a cargarla. Listo, a ver, ¿qué utilizaré en esta parte? Bien.
Estaba asegurando mi equipo. Aquí ustedes lo único que tienen que hacer es seguir de largo. No se pongan a gastar municiones innecesariamente, ya que las municiones las necesitaremos mucho. Aquí hay dos zombies. Uno que está a mi espalda, que la cámara no lo alcanzó a ver, y ese otro que estaba ahí. Bueno, en esta parte creo que voy a tirar una granada. Sí, voy a tirar más bien una granada, porque también se puede seguir de largo, pero tengo el riesgo de que ese perro me alcance. Y ahora necesitaremos otra granada cegadora, porque la parte del parqueadero es una mierda, porque está llena de zombies. Así que bueno, rápidamente me subo aquí y vamos a evitar a este zombie. Listo. Podría pasar, pero la verdad me da miedo. Y listo, como ven, ya todos quedaron jodidos. Bueno, en esta parte van a haber dos Lickers, así que vamos a ir caminando. Y también va a haber una zombie que está partida a la mitad, ahí la podemos ver. Ustedes solo caminen, que ellos no les van a hacer nada. Y a continuación, al subir estas escaleras por el pasillo que nos llevará directamente a la recepción de la comisaría, nos va a salir Mr. X. Así que les recomiendo coger un balas de Magnum, o equiparse la Magnum. Aquí voy a quedar estas balas de escopeta, porque van a ser muy útiles a lo que mate a Mr. X. Ya que a lo que mate a Mr. X, voy a empezar a matar a varios zombies que andan por ahí. Y bueno, aquí sí tenemos que tener una puntería muy buena. Vamos a apuntar y fuera. Listo. Como ven, ahí ya lo dejamos aturdido o medio tonto. Bueno, lo que ya saben, en esta parte sí voy a matar zombies. Ah, mierda. Listo, fuera. Bueno, aquí va el primero. Ah, me la falla el disparo ahora sí. De ahí ya tenemos a dos muertos. Creo que se salió uno. No, no se salió uno. Pensé que se había salido uno. Como ven, la puerta está bloqueada, así que tenemos que rodear toda la comisaría. Aquí matamos a este, porque ahí cabe las ocasiones de que se nos tira a morder. Y también matamos a este. No, no lo maté. ¡Pum! Listo. No lo maté, pero sí al menos lo dejé aturdido para poder pasar. Ahora aquí vayan caminando, porque detrás de nosotros hay, no sé si hay dos o un Licker. Y a lo que lleguemos a estas escaleras, rápidamente vamos a accionar una granada aturdidora, ya que por ahí debe estar mi amigo Mr. X. Acá está. Vamos equipándola. Y la tiramos rápidamente. Listo. Como ven, hay hartos zombies. Extrañamente, mi amigo Mr. X no está. Al parecer está detrás mío, porque aparece o delante de nosotros o atrás de nosotros. Bueno, en esta parte me voy a equipar la granada por si las moscas. Y nos van a salir estas criaturas que nos salen en el laboratorio. Entonces disparen en esas bolas amarillas para poder pasar. Y listo. Vamos a seguir rápidamente. Ahora, aquí nos van a llegar como tres zombies. Voy a equiparme rápidamente la escopeta. Listo. Vamos a esperar que salgan. Esperen, me intento arrimar un poco. Me da miedo que la hagan y se me tiren. Esperen. Listo. Fuera uno. Ay, mierda. Se me fue el disparo. Y listo. Como ven, bueno, habían dos. Pensé que habían tres. Uy. Con esos tengan cuidado, porque yo varias veces me he trabado con esos. A mí se me habían olvidado. Y ustedes caminen un poco lento, y cuando caigan ahí sí rápidamente empiecen a correr. Bien, ahora nos va a llegar una parte donde solo hay zombies. Hay demasiados, hay como unos 6, creo. Entonces vamos a esperar aquí a que abran la puerta. Y yo los voy matando uno por uno con escopeta. Bueno, al parecer ese ya lo matamos, pero como no tengo tiempo, rápidamente me los voy a escabullir. Ya que con el escopetazo que yo les metí, dejé aturdidos a unos. Y aquí vamos a ir lentamente caminando, ya que hay un Licker. Y al subir estas escaleras va a haber un zombie. A ese lo podemos bajar con un escopetazo. No, mejor voy a utilizar la Magnum,
ya que pues lo único que voy a utilizar más adelante va a ser la escopeta. Es más, la Magnum también la voy a utilizar para matar a un zombie que hay en la reja. Aquí rodeé en el área, porque como ven hay perros y esas criaturas que nos salieron en la alcantarilla. Bajamos las escaleras y aquí tenemos un diálogo. Listo, vamos a continuar. Bien, ahora lo que sigue es muy difícil, pero si tienen las granadas necesarias será muy fácil. Bueno, aquí voy a utilizar la Magnum para deshacerme de un zombie que está por aquí. Fuera. Bien, ahora voy a coger la escopeta y voy a intentar rodear todo. No, mejor me voy a meter por esta esquina a ver qué pasa. Ah. Bueno, no importa, acá tenemos la granada y se la vamos a embutir. Listo. Vamos a seguir derecho. Como ven, esa granada nos despejó harto el camino. Mierda, no me di cuenta de este zombie. Bueno, ahí va otro. Bueno, ya lo último que nos queda es coger y meterle un escopetazo a este en la cara. Y a los que estén por aquí abajo. Bueno, no me voy a poner ahí a apuntar bien. A ver, ¿qué tenemos para la Magnum? Bien, la Magnum. Fuera. Me gasté todas las municiones, claro, de los tiros que desperdicié. Pero bueno, llegué muy bien de munición. Y listo, damas y caballeros. Nos hemos pasado el episodio de Hunk sin recibir daño. Y aquí ahora lo vemos como abre la puerta. Me gustó mucho este diseño de Hunk. El clásico también me encanta. Y como ven, aquí nuestro amigo ha vuelto. Dice que quería conocer a Mr. Dead. Así es como llaman a Hunk. Y bueno, aquí vamos a ver el ranking de tiempo. Total 11:18. Y bueno, amigos, esto ha sido todo. Me preguntarán por qué no saco el gameplay, ¿no? Eso lo sacaré más adelante, cuando saque todo. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima.